Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un pequeño reto y ese reto es jugando con una mira gigante, enorme. O sea, he subido todo al máximo y va a ser horrible porque voy a... cada vez que me muevo la mira se va a abrir, cuando disparo, cuando todas esas cositas que dan rabia, por lo menos a mí me dan rabia, pues así va a ser. Hice un vídeo así similar hace ya bastante tiempo, pero creo que ahora he hecho la mira más grande. Así que vamos a ver qué tal, vamos a darle caña, nos vamos a meter en una carrera de armas y a ver si ganamos. Vale, por aquí tenemos la mira. Como veis, es horrible. Lo he puesto todo al máximo. La he puesto de color cian. Yo la suelo llevar amarilla. Así que vamos a darle a una carrera armamentística y vamos a ver qué tal se nos da. Yo voy a intentar ganar, lo prometo. Vale, gente, estamos en el calentamiento. Como veis, cuando ando con el arma, se abre que flipas. Y cuando disparo, pues también. Madre mía, sí que hasta desaparece. Bueno, vamos a ver, queda un poquito para que termine el calentamiento. Toma, tu doble headshot, nada, increíble. Y en cuanto empiece la partida, volvemos por aquí. Empieza el game, empezamos con Vandal. Madre mía, por cierto, me he comprado el cuchillo. Bueno, el pack RGX, me he dejado mucho dinero. Estoy ahora mismo muy triste y muy pobre. Me tapa todo. Toma, toma. Mamá, tú, una doble. Obviamente no ha sido headshot. Vale, vamos a buscar a los enemigos. Están por aquí, ¿no? Toma. Uf, 120, escuchadme, gente. Me voy a cambiar la mira, voy a jugar con esta mira. Los rankets. Voy a jugar rankets con esta. Toma. A ver, yo creo que también yo tengo en mente ya, he jugado tanta hora este juego, que yo tengo bastante en mente lo que viene siendo el centro. Nah, mira, doble headshot. Vale, con la operator. ¿Y viene uno por aquí? Efectivamente. Sage, where are you going? Bueno, pues gente, que me gasté mis ahorros en el fucking party. Un 85 euros de pack. Vale. Vale. Guardian. I like it. Voy a intentar no apuntar. Voy a intentar jugar con la guardian de cadera, que eso es muy complicado. ¿Cómo? Complicado. Complicado para ti, Irene. Nah. Por cierto, también os repito que ya lo dije en el vídeo anterior. Que podéis ver en mi canal los partidos. Madre mía, no lo veía el lloro. Los partidos de la VRL, ¿vale? De la Valorant Rising. Contra Koi, contra Giants, todo eso. De martes a jueves en mi canal de Twitch. Martes, miércoles y jueves, ¿vale? Shockdad. Vale, yo voy tirando por ahí balas perdidas, ¿no? Y alguna igual cuela. Mira, ¿ves? Ha colado una. Creo que ha colado por aquí, ¿no? ¡Vaipa! Llevo al cerdito, o sea, me tiene que dar suerte. Au. La área del cerdito es de las mejores áreas que existen. Oh, oh. Gente, dejadme miras trolls en los comentarios. Ahora que se puede copiar y pegar la mira. O sea, ¿me podéis copiar el código de la mira? Dejadme miras trolls en los comentarios. Que yo creo que puede estar gracioso. Campeé un poco, ¿no? Voy a montar. Hostia. Vale. ¡No! ¡Quería ir a cuchillo! Toma. Toma. No escopen la cabeza. Vale, vale. Y después viene la sheriff. La verdad es que bastante clean. Madre mía, cómo estoy con la Marshall. Venga, hombre, no tengan miedo. No, eso sí que no. Buah, con la Sheriff sí que se me va a complicar, yo creo, ¿eh? Porque hay que ser muy preciso. Mira el otro. Vale, bien, 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 una kill. A ver, hacer al menos una kill es importante. Porque es que si no, te estanca en el arma y te dan por culo. Buah, tío, ¿cómo mato yo con esto? Es que tengo que ir mirando el suelo para ver. Toma. Toma. Le aguanta el pixel. Oh, última ronda, ¿no? Ah, no. La última ronda es con bolas de esas de nieve. Vale, vale, vale. MVP. Sí soy. Cuidado con Irene Fields. Vale, a ver si logramos hacer esto rápido. Y ya vamos rápido con las bolas de nieve. Y si ganamos el game, la verdad es que yo estaría muy feliz. Perfecto. Vamos a ganar, gente. Vamos a ganar. Let's go.
¡Vámonos! ¡Sí, MVP de la partida! ¡Y MVP de la partida! ¡Y MVP de la partida! ¡Let's go! Ahora cuando no estoy grabando, sí, sí estoy grabando. Por cierto, gente, ¿os gusta mi Immortal 1? La verdad es que es muy bonito. Nada más, chavales, ya lo dicho, dejadme en los comentarios miras que sean trolls y que estén guapas, ¿vale? Para yo ir haciendo vídeos de estos así diferentes. Y nada más que deciros que, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando este último mes. La verdad, lo agradezco muchísimo. Sois todos bienvenidísimos. Y nada más, que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.